Municipios del Oriente Antioqueño se unen para hacerle una petición al presidente electo Iván Duque. Alcaldes de 13 municipios del Oriente Antioqueño le enviaron una carta al presidente electo de la República Iván Duque, pidiéndole que, una vez inicie su periodo de mandato, considere la construcción de una doble calzada en la autopista Medellín-Bogotá en el tramo El Santuario, Caño Alegre, Puerto Boyacá. La misiva fue firmada por los mandatarios de Alejandría, Concepción, Cocorná, Guatapé, Granada, Marinilla, El Santuario, El Peñol, San Luis, San Francisco, San Rafael, San Carlos y San Vicente, y enviada con copia al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Esta es la primera acción de acercamiento político de la provincia del agua, bosques y el turismo, cuya creación fue aprobada el pasado 20 de junio por la Asamblea de Antioquia. Asimismo, los alcaldes solicitaron un espacio en la agenda del presidente entrante para discutir sobre otros proyectos de impacto regional y lo felicitaron por los resultados obtenidos en las pasadas elecciones.